Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Photoshop. Este vez vas a aprender a crear este efecto de retrato de pixeles redondos. Como ves aquí, se mira muy bien. Ok, para empezar, vamos a duplicar la imagen con Control más J. Te vas a ir a filtro. Te vas a ir a pixelear. Y vas a escoger mosaico. Aquí vas a, vas a escoger el tamaño de celda. Yo aquí tengo un, unos 25, pero tú puedes escoger 30, los que te parezca mejor o los que se adecuen mejor a tu imagen. Yo voy a escoger 25, como ves aquí. Vas a dar OK. Luego vas a irte a archivo y vas a crear un nuevo documento y vas, a, y vas a crearlo con el mismo tamaño del que escogiste en, la, en las celdas. Como por ejemplo, yo puse 25, voy a, voy a escoger 25 de anchura por 25 de altura. Vas a dar OK. Vamos a acercar Vamos a abrir las reglas Con control más R Y vamos a arrastrar dos hacia el puro medio Ok Va a ser a la herramienta de Marco elíptico Y vas a mantener alt Alt más shift Mientras creas el círculo Para que, para que se cree uno perfecto Ok, inviertes la selección Control shift i Y vas a rellenar con Blanco y como blanco está por detrás del negro Lo haces con control más suprimir Te seleccionas con control más D Y vas a ir a edición Definir motivo Y vas a poner el nombre que quieras Como píxel Redondo Ok, lo guardas Ahora si sí te vas a tu imagen Creas una nueva capa Y la rellenas con blanco Control más suprimir Ok, das doble clic para entrar a las opciones de fusión y aquí en opacidad de relleno se lo bajas todo. Te vas a aquí en superposición de motivo. Y aquí escoges el que creaste. Por ejemplo, aquí este es el último que cree. Y es todo. Es todo lo que tienes que hacer. Das OK y se hace el efecto. Que queda muy bien, la verdad. Y luego, si se activas puedes desactivar este que pusiste el, el mosaico. Si tú quieres, pero se me hace que se ve me mejor así con colores planos. Ok. Bueno, pues eso ha sido todo en este tutorial. Espero que te haya servido. No te olvides de darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos.